Pánfila, le pasa a usted, nos pasa a nosotros, le pasa a cualquiera. Señores, somos todos vulnerables. Nadie está por encima del otro. No nos relajemos. Ya van 60 días. Y ojo, en un día hemos tenido 4.000 infectados. La situación es compleja y este es el instante donde más tenemos que cuidarnos. No hay que bajar la guardia. Señores, no se emocionen por el pollito a la brasa. No se emocionen porque puedan comprar una pizza. Vamos con calma, pasito a paso, se llega lejos porque este es el momento de cuidar a nuestra familia y no desbordarnos en actitudes que pueden llevarnos al contagio, Tulita. Así es, Ricardo. Mantengamos la calma. Hay que seguir manteniendo el aislamiento, mantener distancia social. Todos tenemos antojos, todos queremos ir corriendo a abrazar a un ser querido, pero creo que es el momento de pensar con cabeza fría. Pero no soy quien para juzgar, pero ir corriendo a hacer una cola para un pollo a la brasa, considero a título personal que podría ser un poco irresponsable. Totalmente. Hay que, por favor, no desesperarse. Ahí tranquilamente puede haber un foco. Mira esto, Tula. Y no es que yo quiera bajar, obviamente, los ingresos de ningún negocio, al contrario, no, pero por favor, tranquilo. Se trata de cuidarnos, Tula. Ahí están los diarios. Hacen largas colas para comprar el pollo a la brasa. A todos nos encanta el pollo a la brasa con su papita, su ají, sabroso. Pero ¿saben qué? Pero muchas empresas que están empezando a trabajar, muchos negocios que se activan, hay repartición de hamburguesa, de pizza, pero apelemos al delivery. Si no comes el pollo a la brasa hoy, lo comerás mañana, pero no hay necesidad de ponerse ansioso. Las empresas también se están acomodando y lo que hay que evitar, lo que hay que evitar es la aglomeración de gente, porque ahí es donde está el principal foco de contagio. Pero en fin, muy bien, mi querida Tula, vamos.